estacionamiento. Mal fraccionado, mal fraccionado. ¿Algún vencido? Sí, el producto vencido. Varios locales, boticas y farmacias para verificar pues, que cuenten con los respectivos elementos necesarios para que puedan ellos comercializar productos médicos. ¿Qué faltas está encontrando? Bueno, conforme a la verificación que realizó la Autoridad de Salud, se encuentra medicamentos que están vencidos, no mal fraccionados, medicamentos que tienen que necesariamente tienen la característica de venta bajo receta médica. Y también hay medicamentos pues, que no están autorizados para su venta y no están comercializados. ¿No cuentan también con químico farmacéutico? Así es, tampoco cuentan con un director técnico, que es un químico farmacéutico que necesariamente tiene que estar en una botica o farmacia para pues, poder vender estos productos. ¿Qué delitos estarían ellos? Contra la salud pública. Estamos previniendo delitos a salud pública. ¿En qué lugares están interviniendo? ¿No? Estamos en esta oportunidad acá en la calle José Olaya, ¿no? En todas las cuadras de José Olaya, y vamos a pasar posteriormente a la Avenida Real. ¿Los productos decomisados van a tener? Están siendo entregados a la Autoridad de Salud para su posterior verificación y que emitan al informe.